Se confían, no tiene más de un mes que sucedió que un transporte público también impactó un vehículo y también provocó la pérdida de vidas humanas. Es una zona en donde se pierde el control fácilmente y se encuentran con vehículos completamente estacionados. Vehículos de esta magnitud difícilmente alcanzan a frenar aquí. Señalización existe, desgraciadamente la ciudadanía a veces no respeta los señalamientos. Hay señalamientos donde es una zona de alto tráfico y que además se requiere disminuir la velocidad, pero desgraciadamente vienen acelerados de la carretera, se encuentran con la zona urbana y bueno, pues se impacta con los vehículos.